de Mirta TV y nos encontramos aquí en el Centro de Convenciones un año más, 10 años, viva Guayaquil, 488 años de fundada. Y quién mejor para contarnos, su representante que año a año le da el apoyo, el señor Ricardo Vaquerizo, presidente de Expoplaza. Ricardo, muchísimas gracias, buenos días por la nota rica, porque esto es una nota rica que vamos a estar paneando. Celebramos a Guayaquil con las huecas, Ricardito. Celebramos a Guayaquil a lo grande, con nuestras tradiciones, con nuestras huecas, con esa rica gastronomía nuestra tan variada y con un sabor espectacular. Así que solo el Ecuador lo tiene. Solo el Ecuador y Guayaquil, ciudad puerto que acoge a todos, yo creo que concentra todos esos sabores del país en una sola ciudad y aquí en las huecas. Dándole la debida importancia y apoyo a esos emprendedores que quieren recién salir de su casita con el cocolón, con la menestra, aquí se les da el apoyo, Ricardo. Así es, la verdad es que son huecas muy tradicionales, recogidas de toda la ciudad, que se han ido testeándolas durante todo el año y son realmente espectaculares. Por eso es que hacemos el concurso, hacemos la premiación y fomentamos esa empresa familiar tan tradicional de nuestra ciudad como son las huecas. Y de ahí que nace el turismo gastronómico. Así es. Dígame una cosita, ¿usted cuál es el plato preferido suyo? No hablemos de las huecas porque todos son ricos, así como para que usted como buen guayaco, miren esa corbata tan linda, miren ese look que va de acuerdo a Guayaquil. ¿Qué plato? Si usted me pregunta a mí, yo digo el encebollado y el caldo bola. ¿Y el suyo? Bueno, uno de los dos es uno de mis preferidos. El caldo de bola, sin duda, le tengo que decir que mi preferido también es el arroz con menestra y carne asada y patacones. Como buen guayaco. Un mensajito a todos esos guayacos que vengan acá a degustar en el Centro de Convenciones. ¡Viva Guayaquil! Los 488 años estamos. Mire, así como el señor Ricardo Vaqueriz. Así es, son 4 días de fiestas de Guayaquil para que venga en familia. Lo abrimos de las 10 de la mañana a 9 de la noche. Aquí puede desayunar, almorzar, cenar, quedarse el día completo disfrutando la gastronomía guayaquileña. Recuérdenos la hora, por favor. De 10 de la mañana a 9 de la noche. No hay cómo perderse. Amplio parqueo. Amplio parqueo. Tenemos la metrovía, seguridad, todo. Nos hemos preocupado del último detalle para que lo disfruten. Solamente que venga con su billetito y a jamar, como decimos los guayacos, a jamar. Y si se olvidó el billetito, no se preocupe, aquí tenemos un cajero para que saque la plata. Eso, viva Guayaquil, gracias Ricardito. Esto se ve por www.mirtatv.com. Y también quedó ganador, es Gus Concha y aquí Lobo Marino. Ellos vamos a estar paneándolos. A ver, cuéntemelo todo, qué rico, para que la gente se le caigan las babas. Feliz, contento, celebrando la fiesta guayaquileña. Aquí estamos con el rompecolchón, el creador. Tiene 8 mariscos en este plato. Tiene concha, cangrejo, camarón, pescado, calamar, ostra, ostión y pulpo. Toda una belleza, todo el mar en un solo plato. Espectacular, no lo puedes perder. En el mercado de Sauces 9, Mucho Lote 2, Centro Comercial San Antonio, Mercado del Río y Bambú Plaza, Vía La Costa. Los guayacos no se pueden perder el rompecolchón. Si ustedes quieren saber qué es el rompecolchón y probarlo, tienen que ir a Gus Concha, al Mercado de Sauces 9, a probar el original, el rompecolchón, el creador y ganador de la Estrella Culinaria de Oro de 2017. ¿Cuántos años en Raíces participando? Nos han invitado desde a partir del año 2017, salí ganador, primer lugar, y a partir de ese año hemos estado invitados aquí, invitados especiales. Y estamos celebrando los 10 años de Raíces. Eso, ¡viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! Eso, acá, miren aquí, qué rico. Este de aquí, este plato es espectacular, ustedes lo tienen que probar. Cuéntenme. Estamos invitados con acá Raíces con el arroz con concha, con el plato ganador del año pasado. Así es, este fue el plato ganador del año pasado. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Urdesa Central y en Kennedy Norte, los esperamos. Oiga, señores, déjenme decirle que la jamba guayaca, usted no se la puede perder. Riquísimo, este arroz con concha es delicioso, tienen que irlo a probar. Es un huequito de este porte, no se crean que es un restaurante 4 pisos, pero allí come el mejor arroz con concha. Ya tenemos un segundo local súper amplio en Kennedy Norte, donde lo podemos recibir con reservas y todo. Ah, ¿dónde? A ver, diga la dirección. Es justo en donde queda atrás el edificio de Claro, en la parte de abajo del Hotel H&M. Ah, ya, perfecto. Ya sabemos dónde es. Los guayacos ya sabemos dónde es. Googleenlo. ¿Cómo está en Instagram? Estamos como lobo-submarino.es. Eso, lobo, qué rico. Submarino. Lobo-marino.es.
Eso, googleenlo por favor y vayan a comer el arroz con concha. Estamos de feriado hasta el día lunes, por favor. Qué rico que se come aquí en Guayaquil. Y seguimos con los sabores guayacos y nos encontramos con Boloncito y plato ganador también. ¿Cuánto tiempo, mis, aquí en Raíces participando? Bueno, estamos del 2019. Esta es nuestra cuarta feria. Estamos invitados por los 10 años de Raíces. Muy contentos de estar aquí, que no puede faltar en los desayunos de los ecuatorianos el verde, ¿no? Y este es el bolón guayaco. Miren aquí el bolón guayaco. ¿Por qué bolón de oro? Porque tiene salprieta encima. Bueno, así en el momento del ganador, ahí le pusieron el nombre, el bolón de oro. Es el mejor bolón de Guayaquil. ¿Ustedes quieren comer un bolón rico guayaco? Tiene que venir acá a Bolón City. Gracias. Acá, uy, el aguacate es delicioso para recargar las pilas, dice. Aquí tenemos el pollo, la ensalada de refuerzo para toda la noche y el pollo para toda la familia. Pila con eso. Estamos en la Pradera 1, Manzana 1, Villa 4. Repítame la dirección. Pradera 1, Manzana A1, Villa 4, al sur de la ciudad. Ahí la tenemos. Después de aquí para allá. Eso, después de aquí tienen que ir al sur para que coman la rica ensalada. Miren qué rico todo, vea. Doradito, sin aceite. Esto es asado. Asado al carbón, leña, leña, pura leña. Eso. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! Eso. Y ustedes me van a explicar, o el señor, ¿qué es el divino verde? Bueno, con verde se pueden hacer mil cosas. 10 años de Raíces, señores. Guayaquil, ¡viva los guayacos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Divino Verde. Esto es verde con queso maná fundido en la plancha, bañado con una deliciosa crema de maní y cubierto de pollo, tocino y chicharrón. Un manjar para tu paladar que tienes que visitarlo aquí en Raíces, desde hoy hasta el lunes 24, 9 de la noche. ¿Dónde están ubicados ustedes? Estamos ubicados en la Ciudadela, Guayaquil, Manzana 11, Solar 5. Esto es cerca al Mall del Sol. Cerquita Mall del Sol se encuentran este plato. Tienen variedad de platos, me imagino, no solamente es. Por supuesto, tenemos una variedad de platos en verde. Tenemos proteínas, tenemos mariscos, tenemos carnes, tenemos embutidos. Aparte también tenemos en esta feria estamos debutando con un arca de maduro, que es maduro, tocino, chorizo, chicharrón, salami. Algo maravilloso que tienen que venir a probar aquí en Raíces 2023. Recuérdame la dirección, por favor. Ciudadela, Guayaquil, Manzana 11, Villa 5. En nuestras redes sociales, eldivinoverde.es. Puedes encontrar la ubicación directamente. Eso, guayaco que no come verde, ¿no es? ¡Guayaco! ¡Eso! ¡Viva Guayaquil! ¡Eso! Gracias. Y siguiendo con los sabores de mi tierra, ¡viva Guayaquil! Estamos con Angélica Cujilán. ¿Quién no ha ido a comerse el rico encebollado, la humita, con aquí doña Angélica, el pez volador? Nuevamente en Raíces, doña Angélica. ¡Ay, qué alegría y qué gusto estar aquí en Feria Raíces, acompañando aquí a mis compañeros ganadores y a los futuros ganadores también, para apoyarlos! ¿Cuál es el secreto, doña Angélica, de haber, cuántos años tiene usted ya participando aquí en Raíces? Aquí en Raíces, 9 años. 9 años, está cumpliendo 10, pilas con eso. La jama, qué rica ahí donde ella. Recuérdeme, ¿cuál es el secreto para que su local siempre esté lleno? Y a veces no hay ni dónde sentarse porque yo he ido. ¿Cuál es el secreto? Prepararlo con mucho cariño, mucho amor, ponerle amor al plato. El resto ya es secundario. Sí, el que le gusta el arte culinario, le encanta. Eso uno tiene que gustarle para que le salga rico todo. Sí, así es. Un saludo a todos los guayacos que vayan a comer donde usted. Saludo a todos los guayaquileños, a los que no también, al pez volador a degustar del rico encebollado. Plato emblemático de los ecuatorianos. Y que quedó en segundo lugar el encebollado. Ah, el encebollado es rico y ya lo dijo el presidente de Expo Plaza. Ese es el plato, entre esos el caldo de bola también. Vamos a seguir paneando, señor Dani Mera. Gracias, gracias.